Hello, good evening. Hello, hello. Hello. Hello, how are you? I'm fine. Okay, I'm glad. Hey, so happy to be here. The last day of classes. Very good. Applause for you. Muy bien, los felicito. Mira, me alegra tanto que estén concluyendo ya su módulo número 2. Y que prácticamente estén pues listos para el siguiente módulo. Vamos a ver, esta noche tenemos varias actividades que cubrir y vamos a iniciar primero como siempre con la asistencia, pero les comento, a las 8:50 y luego empezamos las prácticas. A las 8:50 tenemos que hacer una pausa porque ese es el horario que nos han asignado para desarrollar la encuesta de satisfacción. La haremos aquí juntos. Gracias Norma por haber preguntado en el grupo. Así le hacíamos el recordatorio a los compañeros que la hacemos aquí juntos, ¿verdad? Vamos paso a paso y pues vamos a tener esa actividad. Después de la actividad, pues vamos a continuar con el resto de actividades y al final de la sesión voy a necesitar que por favor sí se vayan como corriendito a la plataforma a realizar la tarea número 20 y el examen final, ambos. Y sí, por favor, les pido que sea este día porque yo mañana debo mandar a primera hora los promedios, bueno, el detalle de calificaciones y los promedios finales de todo el módulo de cada uno. Así es que esos son los anuncios que tenemos para el inicio y ahora sí comenzamos. Abiel Salomón. Ok. Celia Cristina. Present. Thank you. Claudia María. Present. Thank you. Concepción Marina. Present. Thank you. Okay, Diego Nicolás. Not yet. Herbert Giovanni. Present, teacher. Thank you. Iris Cristela. No, not yet. Iris Liliana. Okay. Irma Stephanie. Present. Thank you. Jocelyn Selene. Present. Thank you. Josué Alejandro. Okay. Juan Ramón. Not yet. Okay. Karen Leticia. Present, teacher. Thank you very much, Karen. Carla Sofía. Present. Hey, welcome back. Very good. Marcela María. Present. Thank you. Marina Yancy. Present. Thank you. Mirna Lisette. Present. Thank you. Norma Patricia. Present, teacher. Thank you. Rodolfo Antonio. ¿Y la M? Todavía no, ¿verdad? Saraí Guadalupe. Present, teacher. Thank you very much. Ok, muy bien. Veamos. Iris Liliana. No, ¿verdad? Todavía no. Diego Nicolás, tampoco, y Abiel Salomón. Ok, very good. Let's go. Let's practice. Muy bien, nos quedan todavía unos contenidos que cubrir, y eso es lo que haremos en este momento. Les recuerdo que a las 8:50 en punto haremos una pausa porque vamos a desarrollar en este momento la encuesta de satisfacción. Este es el horario que nos han asignado. Let's go to our manual. We are on page 45, página 45, page 45. Are you there? Yes. Yes. Very good. Mire, vamos entonces a hablar en este momento de las quejas, ¿ok? Y quiero mencionarles que quiero encontrar acá el... Ok. Vamos a ver acá. Quiero mostrarles que tenemos aquí dos formas. Tenemos complain y tenemos complaint. ¿Cuál es la diferencia? A ver si alguien me ayuda. Complain and complaint. Nope.
Ok, no, muy bien. Pasado, ay, pasado continuo. No, ¿verdad? Uh-uh. No. Pero muchas gracias. Mire, es para que no nos confundamos. Do you ever complain? Aquí lo estamos usando como la acción de quejarse. Es el verbo. Do you complain? Yo le pregunto si usted se queja, ¿verdad? She complains. I complain. Ok. Stephanie complains. Diego complains. Lo conjugamos porque es el verbo. Pero acá, mire, file a complaint. Fill out a complaint form. Aquí es el nombre. Entonces, es un formato de quejas. Es llenar una queja, llenar un formato. Entonces, complaint is a noun and complain is a verb. Similar, but they are different. ¿Estamos bien acá? Yes. Muy bien. Vamos a ver. Claudia María, do you ever complain about the broken items at your workplace? The broken items, the broken objects at your workplace. Do you ever complain? Imagine your printer is broken. Okay. Do you complain? Yes. Yes, of course, right? Okay, yes, I do. Okay, so do I. Very good. Okay, now, Claudia Maria, do you ever fill complaint forms? Not usually. Okay, not usually. But sometimes, maybe? Maybe in the back. Oh, yes. Okay, there you go. Very good. Muy bien. Okay. Vamos entonces. Listen to your teacher, read the conversation, then we're going to practice. Okay? Let's begin. This conversation is between Mike and Maria. Thank you for calling the IT department. You are answering the phone call, right? Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Maria Ochoa. Do you remember Maria Ochoa? And I need to file a complaint about my work terminal. The work terminal is the computer. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. I'm sorry to hear that is an expression, a very polite expression. Imagínense que Stephanie me dice, teacher, hoy voy a llegar un poquito tarde a la clase porque voy a tener un algo que hacer. I'm sorry to hear that, Stephanie. Es como decirle, ay, lo siento que no la voy a ver pronto. Es una forma amable de corresponderle a la otra persona. So, I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday and it didn't turn on today. Ya desde ayer, ven. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. In no time means immediately, right? In no time. That means like this, quick, right away. Thank you. You are welcome. Okay. Vamos a ver. Vocabulary from here. ¿Tenemos vocabulario de por acá? Vocabulary. Buenas noches. In no time, ¿a qué se refería, perdón? In no time, immediately, in this moment. Yes? Great. Okay. Okay. Is there any other that we want to know? Is there any other word? Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Maria Ochoa, and I need to file a complaint about my work terminal, which is the computer. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday and it didn't turn on. Are we okay with turn on? ¿Estamos bien con turn on? Yes? ¿Encender? Today. Yes, thank you very much. Okay, let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you. You're welcome. Ok, no hay más palabritas, ¿verdad? Ok, estamos bien.
Okay, very good. Let's practice then. Very good. Let's see. Okay, listen and repeat, please. Thank you for calling the IT department. Thank you for calling. Thank you for calling the IT department. Very good. Thank you for calling the IT department. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Maria Ochoa, and I need to file a complaint about my work terminal. Hello, my name is Maria Ochoa. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday, and it didn't turn on today. It was very slow yesterday, and it didn't turn on today. It was very slow yesterday, and it didn't turn on today. Okay. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Let me send someone with a complaint form. Very good. Let's do it again. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Okay. Thank you. Thank you. You're welcome. Very good. Let's do it the last time. Thank you for calling the IT department. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Maria Ochoa, and I need to file a complaint about my work terminal. Hello, my name is Maria Ochoa. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. I'm sorry to hear that. It was very slow yesterday, and it didn't turn on today. It was very slow yesterday. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Let me send a new computer in no time. Thank you. Thank you. You're welcome. You're welcome. Okay, I am Mike. You will be Maria, all right? 1, 2, 3, go. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Mario. I need to file a complaint about my work terminal computer. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday, and it didn't turn on today. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you. You're welcome. Okay, now you're Mike. I am Maria. 1, 2, 3, go. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Maria Ochoa, and I need to file a complaint about my work terminal. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday, and it didn't turn on today. Let me send someone with a complaint form. Thank you. You're welcome. Very good. Okay, let's do it again. I am Maria, right? Now you are Maria, and I am Mike. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Maria Ochoa. I need to file a complaint about my work terminal.
I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you. You're welcome. Very good. Okay, the last time I'm Maria and you are Mike, and then we practice. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Maria Ochoa, and I need to file a complaint about my work terminal. I'm sorry to hear that. It was very slow yesterday, and it didn't turn on today. We can send a new computer in no time. Thank you. You're welcome. Very good. Now, I'm going to send you to the breakout rooms so you practice a conversation many times. After you have practiced it, I need you to please analyze and answer these two questions. And then we come back to the main class, all right? Yes, are we ready? Page 45. Thank you very much. Okay, let's go. Rodolfo, you are here. Yes, very good. Okay, let's see. Yeah, good. Let me see. Okay, there we go. 3 and 4 people. Very good. I send you the invitation. Please click on join. Thank you. Rodolfo, did you receive the invitation?
Otra vez, aquí vamos. Ok, en el número 2 tendríamos the computer was very slow yesterday. No problem. Describe the problem. Thank you. It was very slow yesterday and it didn't turn on to date. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you. You lo hicimos que fuera Salvador es Santa de Santa Tecla de corazón. Teacher, hello. Hola, teacher. Hello. In the last day we found that we are neighbors. Neighbors. No kidding. Where do you live? In Santa Tecla. Oh, really? Karen, you as well? Igual, Santa Tecla. ¿Y Giovanni? No sabemos. Okay. No sabemos. Lourdes. Ah, Lourdes. Cerca. Yes. Ah, pues está en El Paso. Okay. Okay, so we are neighbors then. Uh-huh. Mira, imagínense. Estamos cerquita todo, ¿verdad? Estamos cerquita, así que vamos a ir a tomar un café para practicar inglés. I like the idea. Muy bien, muy bien. Mire, teacher, nosotros creemos que en la primera respuesta, sí, que estaba preguntando, ¿verdad? Que cuál es la expresión que utiliza Mike. Yes.
no, creemos que él, necesita el file, el file complaint about my work terminal, ¿verdad? Yes. Let me see. Okay. Y en las question one, en la pregunta. Sí, sí, la respuesta a la primera. Okay, sí. What expression does Mike use to show a solution in progress? ¿Cuál sería la oración entonces? Creemos que es que ¿cuál es la expresión? Yes. What expression does Mike use to show a solution in progress? Sending a complaint form. Yes, exactly. Sending. Yeah, sending a complaint form, and then they can send you a new computer immediately, right? Okay. And number two, what seems to be the problem with the computer? It was very slow yesterday. It was very slow yesterday, right? And? And it didn't turn on today. Today, yeah, there you go. Very good, super nice. Finished. Finish. Practice a bit more. Solo un minutito más, menos, y ya me lo llevo hoy. Okay. Estamos ahí atentos de la encuesta que tiene que ser a las 8:50. Ah, okay. Sí, tiene que ser en punto, sí. Gracias. Okay. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Maria Ochoa, and I need to file a complaint about my work terminal. Rodolfo? No, quizás no nos oye, mi. Hola, 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 ¿me escuchan? Sí, sí. Hasta donde les alcancé a escuchar, vamos a repetir de regreso, ¿verdad? Sí, uno cada uno, estamos diciendo. I'm sorry, le toca a usted. Está buenísimo el internet ahorita. Sí, bueno, lo digo yo. Ok. I'm sorry to hear that. To hear please, that. Bueno, tal vez me alcanzan a escuchar. Ahí está, ahorita está ya, ya está con nosotros. Estamos algo confundidas aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Normita, ¿qué pasó? Vaya, al practicar eso tenemos que resolver las preguntas, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, lo que no entendemos, porque la primera pregunta como que dice que qué expresión usa Mai para buscar la solución en curso, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, no entendemos mucho realmente. ¿Cuál sería la frase que vamos a buscar? La idea. Oh. ¿Qué es lo como que decir lo que él hace? Él primero pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que él pide para poderle solucionar? ¿Qué es lo que él pide para poderle mandar una nueva computadora? Un formulario de quejas. There you go. Entonces eso es, ok. There you go. Thank you, teacher. Es el formulario de quejas. Ajá. ¿Y tenemos? Ajá, que sería complaint. To file a complaint form. Ajá. Yes. And then, y ajá, y la número dos. Y la otra cosa es que no tenemos una frase que no la podemos pronunciar mucho. ¿Cuál será? Y es aquí donde María contesta, it was very slow yesterday. Ajá, ok. Y lo que dice, lo que sigue. Dice. Eso no lo podemos. Ok, it was very slow yesterday and it didn't turn on today. ¿De eso me habla? Ajá, ese. Ok.
Entonces, después de yesterday, ¿cómo diríamos? En yesterday, en it didn't turn on today. En it didn't And it turn didn't on today. Beautiful, you see? And it didn't turn on today. Very good. Stephanie, could you please repeat? Thank you, thank you. And it didn't turn on today. And it didn't turn on today. Yes, very good. Se nos traba la lengua, teacher. Muy bien, estamos practicando. Very good. Okay. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Okay, me lo voy a llevar hoy. Me lo llevo. Okay, está bien. Teacher, yo llego a la... Usted llega casi a la casa, ¿verdad? Ya casi llega. Sí, 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 ya 10 minutos y estoy ahí. Con mucho gusto. Aquí le estamos esperando que se incorpore del todo, pero gracias por estar conectada. Me ganaron, hoy llegaron antes ustedes. Muy bien. ¿Terminamos la práctica? Sí, ¿verdad? Vamos a ver cómo estamos acá con las respuestas. Teníamos dos preguntitas. Vamos a ver. Juan, thank you very much. What expression does Mike use to show a solution in progress? I am sorry to hear that. Mm-hmm. Please describe the problem. Okay, that was at the beginning. ¿Qué pide él para poder él mandar la computadora? Complaint form. To file a complaint form, ¿verdad? O sea, aquí, muy bien, aquí lo que usted identifica es lo, cuando él responde, digamos, ¿verdad? Da la primera respuesta. Pero ya para dar, mostrar una solución que ya está en camino, estamos acá, vea, necesita él filing a complaint form and then he will send a new computer. Are we okay with this? Yes? Yes. Yes, okay. Thank you very much. Let me see, Concepción Marina, what seems to be the problem with the computer? It was very slow yesterday. Yeah, it was and very it slow. Didn't turn on today. And it didn't turn on today. So that is the problem. She is like describing the problem, right? Very good. Okay. Miren, nos faltan unos minutitos para la encuesta. Tenemos que estar muy atentos de esa actividad. Este ejercicio lo vamos a dejar para después de la encuesta y nos vamos a ir a llenar la complaint form. Acá está, miren. Vamos a regresar a los grupos. Voy a hacer grupos nuevos para que puedan interactuar con otros compañeros. Y vamos con name of the complainant and the date and home phone number and work phone number. And here in the description, you will use your imagination. Piensen en el printer, piensen en la computer, piensen en algo que se les ha arruinado, el televisor que acaban de comprar para la sala de reuniones, no enciende. O venía quebrado, no sé, tanta cosa. Y lo describen acá, ¿verdad? Entonces vamos a llenar este complaint form y luego va, los vuelvo a traer para que nos movamos a la actividad de la encuesta de satisfacción, ¿ok? Los cambios de grupo en este momento. Ahora estamos en la página 46. Let's see here. Vamos a hacer nuevo grupo, decíamos. Okay. Okay, very good. So I sent you the invitations. Please click on join. Teacher, me mandó de nuevo la invitación. Sí, sí, sí. Con gusto. Thank you.
Jocelyn? Nada, todavía. Nada. Ok, ahorita. Listo. Thank you. Ok.
¿Terminamos de completarla? Sí, ¿verdad? Uh-huh. Ok. Yeah. Ok, very good. Muy bien, ya están viniendo casi todos y ya casi nos movemos porque debemos iniciar con la encuesta, ¿verdad? De satisfacción. Voy a pasar rapidísimo la asistencia para que no estemos también con la prisa que no hemos pasado la asistencia y luego pues nos movemos inmediatamente a nuestra encuesta de satisfacción. Vamos a ver, Abiel Salomón. Celia Cristina. Present. Thank you. Claudia María. Present. Thank you. Concepción Marina. Present. Thank you. Diego Nicolás. Present, teacher. Thank you. Herbert Giovanni. Present, teacher. Thank you. Iris Cristela. Okay, she's not here. Iris Liliana. Okay, Irma Stephanie. Thank you. Jocelyn Selene. Present, teacher. Thank you. Josué Alejandro. No, he's not here. Juan Ramón Escalante. Present. Thank you. Karen Leticia. Present, teacher. Thank you. Carla Sofía. Present. Thank you. Marcela María. Present. Thank you. Marina Yancy. Present. Thank you. Mirna Lisette. Present. Thank you. Norma Patricia. Present. Thank you. Rodolfo Antonio. Saraí Guadalupe. Muy bien, señores. Entonces, estamos con la segunda asistencia y vamos a irnos inmediatamente a nuestra encuesta. Ahorita mismo nos movemos. Esta encuesta de satisfacción es el tercer requisito que el INSAFOR pide para poder dar por aprobado el módulo que ustedes están cursando. Estamos entonces hablando que tenemos como primer requisito. Permítame. Ok. Estamos entonces hablando que el primer requisito es la asistencia, que ustedes saben que están tomándoselas por los minutos de conexión. A continuación, estamos con la plataforma, el desarrollo de plataforma, y en ambos casos es el 80%, el porcentaje mínimo para que ustedes puedan ser promovidos al siguiente nivel. Y el tercer requisito para el INSAFORP es el desarrollo de la encuesta de satisfacción acá en la sesión de clase, en la última sesión. Vamos a ver en este momento un video, ¿verdad?, explicativo, y a continuación nos movemos para que hagamos paso a paso la encuesta, pues nosotros juntos. Vamos entonces, les pido su atención. Como Inglés Corporativo, vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número 1. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en información que hemos compartido y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente colocamos el sexo. En el punto número 6 vamos a desplazar la flechita
y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8, vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocar. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal International. Vamos a desplazar la fecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso y vamos a colocar. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes harán, las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En este caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado, ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a ser enviado. Cuando ustedes han recibido este mensaje, favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo según nosotros los tenemos registrados. Muy bien. Entonces estamos así. Vamos entonces a movernos. Ya ustedes tienen su correo y ya tienen, en su correo tienen la información. Y vamos entonces en este momento acá. Acá estamos. Vamos a hacer la pausa en este momento para desarrollar la encuesta y esta es la primera parte. Necesito que vayamos juntos, necesito que lo vayamos haciendo todos al mismo tiempo. Gracias, Iris. Muy bien, entonces, cuando usted abre el enlace, ¿verdad? Le va a generar aquí, esta parte de acá, que es la encuesta de satisfacción. ¿Me confirman si todos ya estamos acá? Ya pudimos, sí, vamos a abrirla. Muy bien. Ahora, esto es sumamente importante y mi insistencia es porque esta es la pregunta en la que más errores se dan en los grupos anteriores, en los que más errores hemos tenido, que es el número de la orden de inicio. En el correo que ustedes recibieron, ustedes tienen el número de orden de inicio. Entonces vamos a sombrear, copiar y pegar. ¿Por qué razón? Porque tiene que ir tal cual está generado por el INSAFOR.
con las flecas, con los guiones medios, así, sin doble espacio, tiene que ir exacto. Entonces, si digitamos, es muy probable que cometamos algún error. Entonces, vamos a copiar y vamos a pegar. Ojo aquí, a veces, más de algún alumno se ha confundido y ha escrito esto. Esto es solamente un ejemplo. Lo que usted va a copiar y pegar es desde su correo, la notificación que recibió, ¿verdad? Sombrea toda la orden de inicio desde los números, sombrea y luego lo pega acá. Me confirman cuando todos lo han hecho, por favor. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien. Ya, teacher. Ok. Estamos bien ahí, me avisan. Si podemos avisar, si podemos continuar. Sí, teacher. Sí. Yes. Ok. Si hay alguien que todavía no me dice, porque aquí nos vamos a esperar todos. Hay una luz, pero no dan. ¿Todo? Ok. Vamos, no se me queden, no, por pena no me vayan a dejar de decir, porque necesitamos ir todos al mismo tiempo. Vamos a ver. Perdón, entonces, teacher. Mande. Dijo que copiáramos. De sí. Donde dice orden de inicio, ¿verdad? No, solo, los, solo números. Los números. Solo los números. Gracias por la pregunta, sí. Ok. Solo los números. Ok. Ok. Teacher. ¿Listo? Dígame. Una pregunta. Fíjese que yo estoy haciéndolo desde mi teléfono. Sí. La primera vez que hice la encuesta, yo podía estar haciendo la encuesta y estarme metiendo el correo. Pero sí. Hoy no puedo. Ajá. Espérate, mi amor, ahorita no me estés hablando. La misma información es la que mandan por WhatsApp también, porque yo lo recibí por WhatsApp y por correo, para estarlo copiando de WhatsApp. Sí, es la misma, Jocelyn. Siempre lo enviamos por las dos vías, precisamente por eso, porque a veces es más fácil para ustedes acceder al correo o a veces es más fácil al WhatsApp, pero es la misma, sí. Ah, ok. Okay. Lo único que en el correo es donde usted va a encontrar la razón social de su empresa. Ahí sí, en el WhatsApp no aparece, eso es lo único, ¿verdad? Pero lo que es la orden de inicio sí es lo mismo. Bueno. Ok, muy bien. Continuamos entonces. Vamos a ver, siguiente punto. Una vez tengamos ya la orden de inicio, vamos a digitar nuestro nombre completo. Ojo aquí, nombre completo tal cual está inscrito o inscrita. Y eso es tal cual está en el DUI. Imagínese usted que yo me inscribí estando casada y hoy ya estoy divorciada. Yo lo siento, pero tengo que poner mi nombre de casada porque en mi DUI todavía está mi nombre de casada, ¿verdad? Entonces el INSAFORP tiene los datos que ustedes mismos proporcionaron en su documento. Y es más, tienen una copia del DUI y ellos pues hacen cruce de información. Entonces es tal cual fueron inscritos y ahí les aparece la confirmación en el correo. Lo mismo sucede con el correo electrónico. A veces tenemos 3, 4, 5, 7 diferentes correos electrónicos para diferentes usos, pero vamos a colocar acá el correo con el que usted está inscrito en la plataforma, digámoslo así. Porque el que ocupamos para la plataforma es con el que usted se inscribió al módulo, ¿verdad? Entonces, para que el INSAFOR pueda identificarlos, que sí, en efecto, son ustedes, coloque aquí el correo electrónico con el cual se ha inscrito, por favor. Cuidado ahí con los dobles espacios, cuidado con ese detalle para que el correo vaya, pero perfecto. Y lo mismo sucede con el número del celular. El que usted registró, que es donde usted recibe las notificaciones de WhatsApp, que es donde usted está incluido en el grupo de WhatsApp, ese es el que usted va a colocar acá. Así usted tenga 3 números de teléfono, el que ocupa con el que se inscribió, ese es el que va a colocar. Y luego aquí no tengo que explicar, ¿verdad? Femenino, masculino, usted marca la opción que corresponde. Me indican, por favor, si ya estamos completos con esta parte. Yes. Yes. Todos. Si hay alguien que aún no me deja saber, gracias Karen. Si hay alguien que aún no me deja saber para darle una esperita, porque aquí lo importante es que todos vayamos al mismo tiempo. ¿Estamos bien? Muy bien. Vamos entonces. Gracias. Pregunta número 6, el departamento de residencia, donde está viviendo ahorita, no donde nació, ni donde quiere vivir,
donde vive en este momento. Entonces usted hace aquí, ¿ve? Despliega las opciones, selecciona el que sea, baja, aquí hay más para que baje, selecciona, lo marca, y cuando usted ya le da clic afuera, acá arriba, le tiene que quedar ya el departamento que usted seleccionó, que es donde usted reside en este momento. Esto es por tema de estadísticas que lo pide el INSA. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Yes? Ok, muy bien, muchas gracias. Seguimos. Pregunta número 7. Municipio de residencia. El anterior era el departamento y ahora nos vamos con el municipio. Y aquí sí usted lo digita. ¿En dónde está usted viviendo en este momento? ¿Dónde está viviendo? No dónde nació, dónde está viviendo. Y luego la empresa donde trabaja. Ojo aquí. Usted va a colocar la razón social de la empresa. Quiere decir que si usted trabaja en la Curazao, usted no va a escribir la Curazao. Usted va a escribir Unicomer S.A.D.C.B., ¿verdad? En mi caso, yo no voy a escribir inglés corporativo. Yo voy a escribir Regal International y todo el nombre de la razón social de la empresa. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Y esa información, usted la recibió en el correo. Ahí está. Ahí le aparece. Aquí vamos a dar un poquito de espacio para que puedan ustedes ubicar la información, copiarla, pegarla, con mucho gusto. ¿Hay alguien? Jocelyn, Selene, Paola nos está apoyando en este momento. Paola, usted por favor me le puede enviar a Jocelyn, Selene a través del chat. Copiar y pegar el nombre de la razón social de la empresa de ella para que no se le dificulte. Por favor, Paola, me confirma. Ya lo estoy haciendo, teacher. Ya lo está haciendo, ya lo tiene. Entré al link del WhatsApp mejor y tengo libre lo del correo. De acuerdo, de acuerdo. Gracias. Muy bien, con mucho gusto. ¿Hay alguien más que necesite apoyo en este momento con esto del nombre de la razón social de su empresa? ¿Todos estamos bien? Muy bien. ¿Podemos avanzar? Sí. Gracias, gracias. Vamos entonces, avanzamos. Siguiente. Número 9, nombre del proveedor con el que se capacitó. Aquí le están pidiendo el nombre del centro de formación profesional en el cual usted está inscrito. De igual manera, se viene a esta parte de acá. Usted abre todas las opciones, baja con esta barrita y nos ubica donde dice inglés corporativo, entre paréntesis, Regal International SADCB. Estos somos nosotros, ¿verdad? No me vaya a marcar en otra parte, por favor. Aquí somos nosotros. Su mejor opción, inglés corporativo. Usted marca y esto le va a quedar acá arriba. Ok, muy bien. Avanzamos y estamos ahora en el número 10, el nombre del curso. Acá usted lo copia igual del correo, inglés principiante módulo 2. Ese es el suyo, inglés principiante módulo 2. Así, todo el nombre completo, todo en mayúsculas, inglés principiante módulo 2. Avanzamos en el número 11, valore los siguientes aspectos relativos al curso. Aquí vamos a hacer una pausa. Una pausa porque necesito explicarles algo. El INSAFORM lo que necesita medir es su nivel de satisfacción, lo mismo en la 11 que en la 14, su nivel de satisfacción respecto al servicio que ustedes han recibido. ¿Cómo yo he desarrollado el curso? En cuestiones académicas, pedagógicas, cómo metodológicas, ¿cómo han recibido ustedes ese servicio de mi parte? ¿Y cómo han recibido ustedes la atención de parte del equipo administrativo en temas de la documentación, de la notificación, del estar pendiente de ustedes, de que están cerca apoyándoles, qué soporte técnico está atento de apoyarles, todo eso? A eso se refiere cuando dicen si están satisfechos.
aclaro esto porque a veces han habido alumnos y dicen, no, yo no estoy satisfecho porque yo no pude conectarme siempre. Entonces, no estoy satisfecho conmigo mismo. Eso no aplica. O dice, mire, yo no estoy satisfecho porque no me gusta tener la cámara encendida. Eso tampoco aplica porque no es eso lo que se está midiendo. Esos son requisitos que el INSAFOR pone, ¿verdad? Entonces, eso no, ¿verdad? O si tiene alguna otra que dice, no, es que yo no estoy satisfecho porque mi servicio de internet estuvo bien deficiente por las lluvias y problemas con la energía eléctrica. Eso no aplica. Lo único que se les pide es que ustedes, por favor, expresen con toda libertad su satisfacción o insatisfacción del servicio recibido de mi persona y del equipo administrativo. ¿Cómo han recibido ustedes, verdad, las clases en ese sentido? Y vamos entonces, ¿cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? ¿Qué opina del contenido y estructura del curso? ¿Qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Y usted marca, ¿verdad? Insuficiente, deficiente, aceptable, bueno o excelente. Usted marca. Yo le doy ahí espacio, ahí no me tiene que decir ni mostrar lo que está marcando. Esta es una encuesta anónima. Les voy a dar un espacio de tiempo para que puedan pensar su respuesta y colocar las tres respuestas. Teacher, una Mande. Pregunta. Con gusto. Perdone que aquí me quedé yo donde dice el nombre de la empresa donde trabaja. ¿Sí? Tengo que poner el nombre a CACIC Venezuela, ahí vea, y la asociación cooperativa, todo eso también, ¿verdad? Sí, pero permítame, no me va a escribir nada ahorita. Paola está todavía con nosotros, me confirma, por favor. Porque aquí en el correo estoy viendo que dice que según el INSAFOR y aparece todo eso. Entonces es la tengo razón que poner social. Todo, ¿verdad? Lo tiene todo en el correo. Lo tiene en sí, el correo. Lo copio entonces, tal sí, cual está, ¿verdad? Lo copio tal cual está en el correo. Todo completo. Okay. Sí, okay, muchas gracias. Thank you, teacher. Okay. Gracias a usted. Norma me avisa cuando haya llegado y hayan completado la 11, porque no puedo avanzar si alguien se me ha quedado. Con mucho gusto le esperamos. Ok, teacher. Sí. Ya está mejor. No, porque no se ha estado como dijo ella que había estado. Pues sí, ya no le voy a ir. ¿Cómo vamos, Norma? Bien, bien, Lick. Okay, aquí ya está terminando. Ok. De la clase. Norma, nos avisa, por favor. Ya estuvo. Ya terminó hasta la 11, inclusive la 11. Sí, va, ya terminó la 11. Gracias. Continuamos entonces. Gracias. En la número 12 estamos acá con ¿en qué fecha inició el curso? Vamos a abrir el calendario. Aquí no vamos a digitar. Vamos a abrir el calendario y vamos a buscar la fecha en que iniciamos. ¿Me cuentan en qué fecha iniciamos, por favor? Según el correo. El 13 de junio. Ok, ¿cuál es la fecha de inicio? La fecha de inicio. 13 de junio. Muy bien, entonces ustedes se mueven aquí con estas flechitas
se ubican en el mes de junio y ubican la fecha y lo marcan. Una vez lo marquen, tiene que quedar acá arriba. Y ahora no se preocupe porque de acuerdo a su configuración, a la configuración de su computadora, aquí a veces les podrá salir día, mes, año o a veces mes, día, año. Pero eso, si usted lo marcó en el calendario, eso no es problema. Ok, ¿ya marcamos la fecha de inicio? Sí, muy bien. Muchas gracias. Listo. Listo. Vámonos a la número 13. ¿En qué fecha finalizó el curso? Es la fecha de hoy, ¿verdad? Entonces buscamos el mes de julio con estas flechitas y nos vamos a la fecha 11, ¿verdad? La marcamos y de igual manera tiene que quedar acá. Tiene que quedar marcada acá. ¿Estamos todos ahí? Sí, sí, sí. Muy bien. Ok. Vámonos entonces a la número 14 y es lo que les explicaba hace un momento. Usted marca con libertad lo que usted, como usted se siente, pero sí les pido por favor que tomen en consideración los aspectos que el INSAFORP está evaluando, que es el servicio que ustedes han recibido de parte nuestro, ¿verdad? Nada de los otros aspectos que les mencioné que no tienen nada que ver con eso. Ahora usted marca, no tiene que decirnos, no tiene que mostrarnos, esto es una encuesta anónima. Si hay algún curso en la número 15, si hay algún área, algún curso que usted tenga interés, así sea de un área que no tiene que ver con idiomas, cosmetología, albañilería, cocina internacional, no sé, cualquier área que sea de su interés, usted la digita ahí porque esto le sirve al INSAFOR pues para ver qué áreas pueden ellos apoyar porque tenemos la inquietud de parte de las personas de verdad a quienes ellos apoyan, que son los profesionales como usted. Y luego, si tiene algún comentario adicional, usted lo puede digitar acá. No la mande todavía, por favor. No la mande todavía. Vamos a esperar ahorita para que todos terminemos esta parte. Me confirman cuando hayamos concluido, cuando ya hayamos terminado esta parte. Por favor. Teacher. Dígame. ¿Los cursos de su interés? Sí. ¿Es opcional o...? No, es opcional. Si usted tiene alguno, lo digita. Si no, puede dejarlo en blanco, igual que en los comentarios, ¿verdad? Si usted tiene algo que expresar. Y si no, no. Aquí no se lo ponen como requerido. Teacher. Mande. En la número 10, el nombre del curso incluye las comillas. ¿Cómo lo tiene en el correo? Con comillas. Con comillas. Entonces, sí, por favor. Tal cual está en el correo. ¿Estamos listos? Sí, teacher. ¿Sí? ¿Todos? Vale. No lo envíen todavía. Les voy a explicar. Ya todos ustedes hicieron esto el módulo anterior. Pero ténganme paciencia porque les tengo que explicar paso a paso para evitar alguna cuestioncita más allá. Vamos entonces, en el momento que indiquemos y cuando ustedes le den enviar, asegúrense de saber cómo se hace en su celular o en su computadora para tomar una captura de pantalla. Esto no es igual en todos los modelos ni en todos los dispositivos. Si ustedes lo están haciendo desde su celular, hay unos que ustedes oprimen dos teclas, hay unos que ustedes a la pantalla le pasan los tres dedos, hay otros que ustedes hacen un double tap sobre el screen. Depende del modelo de su celular. Y lo mismo en la computadora. Hay unos que tienen una sola tecla, hay otros que tienen que presionar dos teclas, pero usted tiene que saber cuáles. Entonces, antes de dar enviar, asegúrese de saber cómo va a tomar la captura de pantalla, porque cuando le aparezca esto, que es a esto a lo que le va a tomar captura,
cuando le aparezca, usted tiene unos segunditos para podérsela tomar antes de que desaparezca. Entonces usted tiene que tomar la captura. Y aclaro, es a esta confirmación que usted le va a tomar la captura. Jamás le estoy pidiendo que le tome captura a satisfecho, insatisfecho, o a las respuestas otras. No, eso es anónimo. Eso usted lo envía y solo el INSAFORM lo puede ver. Nosotros no lo podemos ver. Es a esta confirmación que le va a tomar captura. Una vez tenga usted la captura de pantalla, entonces lo que necesito que haga es que lo envíe al grupo, pero no solo lo mande. Usted lo envía y le pone aquí abajo su nombre completo. ¿Por qué razón? Porque voy a recibir 20 capturas de pantalla y yo necesito saber, y son iguales, necesito saber quién envía cuál. ¿Para qué queremos estas capturas de pantalla? Usted se imagina la cantidad de encuestas que recibe el INSAFORM. Y de repente, como este es el tercer requisito para que usted sea promovido, y viene el INSAFORM y nos llama y nos dice, mire, fíjese que Claudia María Guerrero aplazó. No, no puede ser. Si ella se conectaba siempre, ella participaba y hacía la plataforma. No puede ser. Aquí tengo las notas. Sí, pero no mandó la encuesta. Claro que sí, estuvo conmigo y sí la mandó. Sí, pero no la tenemos. Entonces yo sí la tengo. Entonces yo le puedo decir al INSAFORM, mire, sí, aquí está la que ella mandó. Por favor, verifique nuevamente. Entonces yo puedo apoyarles con mucho gusto a ustedes en el caso que se diera esa eventualidad. Son tantas las que ellos reciben que no es por otra cosa más que por saturación, ¿verdad? Que podría suceder. Entonces nos curamos en salud y tenemos nosotros las de nuestros participantes para poder apoyarles en ese momento, ¿verdad? Y Claudita, lo siento que la tomé de ejemplo, oye. Ok, vamos entonces acá. Y estábamos aquí, ¿verdad? Si ya estamos claros de que tenemos completo todo y que ya sabemos cómo tomar la captura, por favor, le damos enviar e inmediatamente le damos a esta parte de acá el screenshot. Tomamos la captura de pantalla y me la manda al grupo. Aquí voy a estar contando cuántas capturas he recibido. Gracias, Jocelyn. Ya recibí la suya. Gracias, Claudia María. Vamos, dos. Gracias, Carla Sofía. Vamos, tres. Gracias, Juan Ramón. Vamos, cuatro. Gracias, Mirna. Vamos, cinco. Gracias, Saraí. Vamos, seis. Gracias, Marcela María. Vamos, siete. Gracias, Marina Yancy, ocho. Gracias, Iris Liliana, nueve. Concepción Marina, diez. Muchas gracias. Gracias, Karen. Vamos, once. Gracias, Stephanie. Vamos, doce. Alguien me la ha mandado sin Diego. Ok. Gracias, Diego. 13, ¿verdad? Gracias, Norma. Vamos, 14. Okay, gracias, Celia. Vamos, 15.
A ver. Ok, gracias Giovanni. Vamos 16. Muchas gracias. Habemos 17 conectados. Serían 16 encuestas y mi persona. Estamos completos hasta el momento. Las personas que no han podido hacer la encuesta se les va a contactar mañana a primera hora, ¿verdad? Para que podamos pues cumplir con este requisito. Continuamos entonces, ya teníamos la segunda asistencia y nos movemos entonces a nuestro manual. Ya habíamos terminado, ¿verdad? El complaint form y vamos a pasar entonces al, ¿saben qué? Antes de irnos al manual de nuevo, vamos a ir a explorar el examen que tenemos que hacer ahora. Quiero saber si estamos bien hasta el momento. Y vamos a irnos a nuestra plataforma de aprendizaje. ¿Sí pueden ver la plataforma? Sí, teacher. Sí, muy bien. Ahora, ¿por qué no me fui directo al examen? Porque vamos a ver dónde estamos. Estamos acá. Estamos en la pestaña curso. Ya terminaron sección 1, sección 2, sección 3. Ahora vienen a la sección 4 y la abren. Una vez están en la sección 4, usted tiene que entrar a estas dos partes. Primero, en la unidad 4, usted tiene que irse, está cargando. Tendrá que irse a la última, ¿verdad? La última tarea que estamos, esta es la 19. Vamos a irnos entonces a la tarea 20, que es esta. Y esta es la que va a hacer esta noche en primer lugar. Acá está, miren. Vamos a ver. Usted selecciona de lo que estuvimos viendo, ¿verdad? Can or could. Usted se acuerda de esto y vamos con esto. Mire, rapidito, 5 preguntitas. Usted selecciona, le da a enviar y listo. Terminó su tarea número 20. Ahora bien. Esto era, decíamos acá, Unit 4 Tech Support. Ahora nos movemos al final exam. Después que terminan su tarea 20, vienen al examen final y estamos hablando de 4 secciones que aquí se llaman preguntas. Vamos entonces, miren. Estamos acá y vamos parte 1, parte 2, parte 3 y parte 4. En la parte 1, choose the correct answer. Lo que usted va a hacer es acá, mire igual, seleccionar la opción, ¿verdad? Que mejor complete. Son 5 preguntitas y le da a enviar. Recuerde que le tiene que dar enviar para cada una de las secciones. No es el examen completo, es a cada parte. Nos vamos a la parte 2 y en la parte 2 usted tiene choose the correct sentence. Ahora usted va a seleccionar a la oración correcta, la que corresponde, ¿verdad? Entonces estamos acá y luego nos vamos al final. Mire, aquí está, enviar. Muy bien. Luego nos vamos a la parte número 3 y estamos acá, mire. Usted selecciona, dice, choose the correct structure. Va a seleccionar cuál de estas 3 es la correcta. Solo hay una. No me diga, es que esta está correcta y esta también, no sé cuál. Solo hay una correcta. En cada una de los grupos de oraciones, solo hay una correcta. Usted la selecciona y luego no se le olvide dar enviar. Si usted no le da enviar, la plataforma no le registra su calificación. Y luego nos vamos a la parte 4. Choose the informal request. ¿Se acuerdan que hemos estado practicando formal and informal requests? Uno es con can, otro es con could y también teníamos would, usted recuerda. Entonces usted selecciona acá cuál es la informal. Esa es la que va a seleccionar. Acá estamos. 5 otra vez y tiene aquí enviar and you are done. Eso es todo lo que les pedimos. Mire.
Ahora, los 10 anteriores les ha tomado 3 minutitos, ahora les va a tomar 5, pero ya, 5 minutos y ustedes ya están libres de todo esto, ¿verdad? Entonces, de esa manera es como estamos con la plataforma al final de la sesión. Quiero saber si estamos bien al momento, si hay alguna consulta. Con mucho gusto podemos verificar. ¿No? Todo bien, teacher. Muchas gracias. Ahora sí nos regresamos al manual. Ya habían terminado aquí el complaint form, ¿verdad? Acerca de su complaint. Y ahora vamos a regresar a la página 45, que es donde estábamos. Miren, ya nos fuimos para otra parte. Acá. Página 45, el último ejercicio, exercise 4. Vamos a ver, los voy a enviar a trabajar en tríos. Ok, get in trios. Write down 2 more reasons to file a complaint. Aquí tenemos una razón. El printer, el impresor, it doesn't turn on, ¿verdad? Entonces vamos a escribir aquí una razón más por la que puede fallar el impresor y otra razón más por la que puede fallar el impresor. A continuación, write the name of another piece of equipment at the center of the second diagram and possible complaints about it. Aquí usted selecciona computer, television, any other device, aquí. Y 3 razones por las cuales podrían ustedes generar un complaint form acá. Una vez han terminado de completar esto, estas opciones, seleccionan una, ya sea el impresor o la otra que ustedes hayan escrito, y seleccionan un par de razones. Y empiezan ustedes a armar su conversación similar a la que teníamos de modelo. En la de modelo estábamos hablando de que teníamos el problema con la computadora, ¿verdad? Que ayer estuvo lenta y ahora ya no encendió. Entonces usted va a relatar el problema que tuvo con el que ya escogió, ¿verdad? Pero vamos con todos los pasos. Completamos primero el diagrama del printer, luego seleccionamos otro device, luego ponemos las otras 3 razones y después seleccionamos de cuál vamos a hablar y hacemos nuestra conversación. ¿Sí estamos bien con lo que vamos a hacer? ¿Estamos claros? Yes. We're going to practice. Very good, very good. Muy bien. Entonces nos vamos, los envío a los breakout rooms. Know what to do. Vamos entonces. Vamos acá. There you go. Abiel, you are here. Very good. Muy bien. Karen. ¿Le llegó la invitación? Ahora sí, listo. Okay, gracias. Saraí recibió la invitación, me confirma, por favor. Claudia María, ¿con quién estaba? ¿Qué pasó? Me la sacó el Inter. ¿Con quién estaba? In the last one with Mirna. Mirna. Number 2. Number 2, yes. Mm-hmm. Okay, there you go. Thank you.
Giovanni. Ahorita yo me los traigo a todos. Problemas con Tinder, ¿verdad? Pero ya me los traigo. Sí, a mí se me fue la luz. Sí, pero de todos modos ya me los traigo. Muchas gracias. Okay. ¿Pudimos terminar? Un poquito. Yes. Sí, teacher. Ok, muy bien. Vamos entonces. Ya están viniendo los compañeros. Vamos con las presentaciones y luego los dejo ir a la plataforma porque necesito que me avancen con las dos asignaciones de ese día. Ahora sí ya están viniendo todos. Ok, muy bien. Vamos a empezar entonces. Déjenme ver. Vamos a empezar entonces con las conversaciones. Vamos a ver grupo número uno, el grupo donde está Marcela María. ¿Estamos listos? Yes. Ok, ¿quién está con usted? ¿Quiénes están con usted? Juan, Jancy y Lidia. Muy bien, vamos entonces. One, two, three, go. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Jancy, and I need to file complaint about my computer. Could you help me, please? Good. I'm sorry to hear that. Could you describe the problem, please? The screen of the computer is frozen. Oh, I'm sorry to hear that. I gonna put my computer for more information for you. Juan? I will transfer the call. That's another option. That's another option. Okay. I'm gonna transfer the call. Yes, good. Good morning. My name is Juan. I am technical support for your computer. What is your problem with your computer? My screen, the computer is frozen. You try to reset the computer? Yes. Mm. Yes, I did. Yes, I did. Okay. Stay with the screen frozen? Continúa con la pantalla congelada. Yes. Okay. Let me send someone with complaint form, and we can send you another computer or screen. In no time. Okay, thank you, Juan. You are welcome. Yeah, very good. Super nice. Very good. Okay, group number two, Claudia María. ¿Quién está con usted? Mirna, Karen y Jocelyn. Muy bien. Okay, one, two, three, go. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Claudia. I need to file a complaint about my cell phone of the company.
I am sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow and broken screen and slow signal. We can solve it. Let me send someone with a complete form. Oh, thank you very much. You are welcome. Very good. Super nice. Very good. Muy bien. Group number three. Norma. ¿Quién está con usted, Norma? Está Iris. Ok, good. Ok. Vamos, Iris. No lo terminamos. Go ahead. Thank you for calling the IT department. IT department. IT department. Yes. Hello, my name is Norma Vázquez. And I need file a complaint about my computer and printing. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. Describe the problem. Describe the problem. Good. My computer does not have internet access and there is a virus alert message also frozen screen. Okay, a virus. Very good. Mm-hmm. A virus. There you go. Mm-hmm. A virus. Okay, thanks. A virus. Let me send someone with a complaint form. Good. Okay, thank you. Great. Very good. Very good. Super nice. Okay, group number four, Concepción Arina. ¿Con quién está usted? Okay. One, two, three, go. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Celia Choto, and I need to find complete about my computer. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. My computer has many problems. First, frozen screen. Second, delayed file. And third, funny noise in the CPU. Oh, I see. Probably. You have a virus in your computer. I transferred the call for my partner, Concepcion Benavides. She can help you updating the system. Thanks. Y ahí nos quedamos. Pero no sé. Concepcion. About the problem, I recommend trying to take information and buy a new computer. And buy a new computer, okay? Very good. Thank you. Very good. Super nice. Very good. In group number five, Stephanie, you were working with Abiel, right? Stephanie? Okay. Muy bien. Vamos a ir avanzando. Stephanie, vamos a avanzar con la asistencia. Y veamos si luego ustedes ya están listos. Ok, vamos. Ok, Abiel Salomón. Ok, Celia Cristina. Ok, Claudia María. Present. Thank you. Concepción Marina. Present. Thank you. Diego Nicolás. Present. Thank you. Herbert Giovanni. Present, teacher. Thank you. Iris Cristela. She's not here. Iris Liliana. Present. Thank you. Irma Stephanie. Okay. Jocelyn Selene. Present, teacher. Thank you. Josué Alejandro. No, he's not here. Juan Ramón. Present. Thank you. Karen Leticia. Present, teacher. Thank you. Carla Sofía. Present. Thank you. Marcela María. Present. Thank you. Marina Yancy. Present. Thank you.
Mirna Lisette. Present. Thank you. Norma Patricia. Present. Thank you. Rodolfo Antonio. Okay. And Saraí Guadalupe. Present. Thank you very much. Stephanie Solventaro. Sí, eso es lo que ya no me contestó bien. Ok. Ok, vamos a ver. Vamos a hacer la conversación rapidito, ¿verdad? One, two, three, go. Permiso. Vale, ok, se quedan conmigo después, ¿verdad? Para que hagamos la conversación. Vamos a ver. Muy bien. Bueno, señores. Hemos llegado al final del módulo. No me queda más que, a nombre de Inglés Corporativo, darles las gracias por su asistencia puntual cada día, por su participación activa. Los felicito por su compromiso, por su avance y los animo a que sigan. Ustedes no se inscribieron en el módulo 1 para un diploma, para un módulo. Se inscribieron para el diplomado completo. Así es que los veo en la graduación dentro de unos meses. No se me queden en el camino. Pónganle ganas. Y ya verán que el inglés les va a abrir muchísimas puertas. Muchas gracias y espero encontrármelos más adelante, ¿verdad? Aquí en el desarrollo de los cursos. Thank you. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente todo. Ok, let's go to the platform. Sí. Okay. Vámonos a la plataforma. Bye. Tarea y gracias, examen. Gracias. Bendiciones. Have a good night. Good night. Ok, Stephanie y Abiel, ¿nos quedamos con la conversación? Yes, very good. Vamos entonces. Esa fue el teacher que nosotros entendimos mal el ejercicio, entonces habíamos hecho. ¿Qué es lo que habían hecho? Habíamos hecho los diagramas. ¡Ay, ok! Entiendo. Pero ya hicimos un poco la conversación. Pero vamos a ver, completo. Vamos a ver cuánto tenemos. Muy bien, vamos, adelante. Ya lo tiene, gracias. ¿Verdad, Gabriel? Sí, ya. Ok. Thank you, Joe, for calling. Thank you, you call the IT department. IT department. Hello, Hello, my name is Stephanie. I need to fill a complete on my work terminal table, tablet. Creo que Abel se mete en el trabajo, pero si usa lo digo yo todo. Ok, porque... adelante. Voy a empezar de nuevo. Ok. Dice, thank you for calling in department. Hello, my name is Stephanie Riva. I need to fill a complete about my work terminal tablet. I am sorry to hear that. Please describe the problem. My tablet does not download the updates, has been frozen in the system. Hasta ahí Muy bien, muy bien. Os felicito a los dos. Y muchas gracias por su compromiso, de verdad. Muchísimas gracias. Ok. Bueno, los dejo. No, Stephanie, está muy bien. Los dejo para que se vayan a la plataforma. Sí les pido, por favor, que me envíen las evaluaciones esta noche para que yo pueda enviar los promedios y las calificaciones mañana a primera hora, ¿ok? Bueno, sí. Gracias. Thank you very much. Have a good night. Gracias. Bye, Abel. Bye, Stephanie. Bye.